Buenos días. Hemos venido a realizar una visita del desarrollo de las obras de regeneración de los tres picaderos que se vienen desarrollando hace ya varios días aquí en el Rocío, y venimos pues para eso, para visitarla, para ver el estado de ejecución en el que se encuentra. Es una obra que ha consistido en la regeneración de tres picaderos que tenemos en el Rocío. Empezando desde la base, es decir, creando unos zunchos perimetrales dentro del diámetro del picadero, que es de 20 metros, un picadero que va a ser muy amplio, adaptado a las necesidades del mundo del caballo, y que lleva, pues eso, como digo, unos zunchos en el perímetro que va ahí con unos hierros, a diferencia de antes que estaba con madera tratada, pero la madera tratada produce pues eso, peligro en el uso del picadero, pues porque hay momentos en los que el palo se rompe y el caballo pues corre ese peligro, y lo hemos sustituido pues por hierro adaptado al entorno. Por supuesto, llevará un acabado de pintura que se permite aquí en el Rocío, porque aquí en el Rocío no podemos poner cualquier tipo de material, y el terreno pues se le va a aplicar una base firme, compactada, subterránea, donde se aplicará este material reciclado, compactado, que permita que el tránsito del caballo, dándole cuerda, pues no haga un agujero en el centro que produzca un cúmulo de agua. Con lo cual se pondrá una base de este material compactado duro y finalizará pues con una arena de sílice, que es la específica y especial para este tipo de infraestructura. Una infraestructura que se ha diseñado pues siguiendo las directrices de la arquitecta técnica, que en este caso es Rocío Márquez la que lo ha desarrollado, una arquitecta del municipio de Almonte, y además de consultar a las distintas empresas que se dedican a la elaboración de este tipo de infraestructura. Es, como digo, una regeneración de los picaderos que teníamos anteriormente, que estaba en malas condiciones, que está ejecutando una empresa de Almonte, Cacela, y que, bueno, pues que están desarrollándola hace ya varios días. Han continuado hoy en este del tramo de Camino de los Llanos, pero que vienen desarrollándolo en Camino Puente del Rey y en otro tramo del Camino de los Llanos. Ejecución, pues podríamos tener un periodo de unos 15-20 días. Dentro de 20 días podemos tener estos picaderos pues finalizados. El motivo de realizar esta visita pues también es importante decir que aquellas personas que hacían uso de estos picaderos, informarles que durante este periodo de ejecución de estos 20 días podrán utilizar otras pistas de calentamiento, que como por ejemplo la del recinto de Aicá, que ya tenemos construida, o la que tienen en la calle Santa Olalla, justamente detrás de la R30, o justamente en el camino de Moguer. Con lo cual, informar también pues que existen otras alternativas, o también la que tenemos junto a la Seu Birlife, que es otra pista de calentamiento y que también sirve para realizar, darle cuerda a los caballos, que es lo que ellos normalmente realizan antes de subir a lomos del mismo. Y nada más, esto es lo que venimos a informaros hoy. ¿Cuánto dinero se ha invertido en estos tres picaderos aproximadamente? Pues aproximadamente no llegan a los 40.000 euros, más o menos. Y los trabajadores municipales, ¿no? Son buenos de empresas de locales de Almonte, Almonte. sí, son trabajadores que, bueno, me ha agradado que están trabajando también personas de aquí del Rocío, a las que también pues hay que darle esa ayudita y ya está. Y agradecer a la empresa de Almonte el que esté elaborando este picadero y en las condiciones que lo está realizando. Estupendo.